huevo. ¿Qué onda, amigos? Otra vez soy yo, en otro set, acompañado con mi amigo, mi gran amigo de Puebla, Sebas alias Herrán. ¿Cómo ves este macho? Siento que Shin gana así por un chingo. Pero aún así, Dash puede hacer sus cosillas, ¿no? Que puede hacer sus cosillas que puede, pero mira cómo es una muralla de Percy. La gente no tiene nada que hacer, menos que sea Crash Cancel o ganar el Neutral. Además que le cuesta trabajo. Pues no sé. Pues dale, como quieras. Se lo chinga. Además que tiene sus raps combos. Y Samus no tiene como tantos confirms como diríamos como en Spaces. Así que su punish game se reduce. Y Reshake pues sigue igual de mamada, ¿no? Sigue siendo una mamada. Es más fácil Edge Guarding con Sheik que con otros personajes contra un Samus por los needles. Pero ay. Ah, pero sigue vivo. Qué buen DI. Yo digo que es que tiene esas cosas como Samus de ese nerd, Holy Nerd, que Sheik puede tener problemas respondiendo, pero aún así. Además que su Curse Cancel ya después de 60 ya no les funciona porque se desliza mucho, así que ya no puede capitalizar en sus famosísimos Down Smash Curse Cancel y todo eso. Además que ha tenido un conteo de sets bastante parejo. Siento que van como 2-2 esta temporada. No sé cuánto, pero son súper parejos. Sí, el anterior en pendiente quedaron 3-2 y el lado del anterior quedaron 3-0. José le dio un 3-0 así el rape. Uy. Oh. Se puede escapar de eso, pero es difícil reaccionar al principio. O cuando no sabes el macho. Sí. Samus tiene muchas cosas que en teoría no deberían entrar siempre. Pero ya que no te lo sabes. Ahora, no es tan fácil. Ya que no te lo sabes. Además que Dash tiene sus truquitos como su mina ner rara, que no sé cómo lo hace. Sí lo has visto, ¿no? Sí. No sé cómo rayos hace esas cosas. Que son demasiadas cosas, digo, muy técnicas, que son como low reward, pero aún así funcionan en ciertas ocasiones. Uy, ay. ¿Tú crees que le conviene aquí final a Samus contra Sheik? Está raro, está difícil. Dash, creo que no. José sí, pero no creo que Dash no. O no sé. Casi nunca hace, porque generalmente Dash se acerca deslizando en plataformas y dando nerfs o backers. Ajá. Por eso siempre van a Final Destination. ¿Ves? Como por eso esas cosas. Y José enojándose, no sé. Es que él siente el juego, se mueve y todo eso. Que se mueve y. Cada vez que se has visto con las personas que luego cuando juegan como que se mueven y ya está. El espagueti empieza a salir. Oh, pero eso, por eso, esas cosas. Ya su escudo. Y ahí es donde Dash entra. Sí, mira, se comió dos downers. Se comió dos downers. Ya, adiós. Solo as Venus Garden. No. Pero ese tipo de cosas es más como factor psicológico, o sea, no es por tener el escudo, pero sabes que ya no te puedo pegar. Sheik sí tiene las herramientas para simplemente huir, pero es psicológicamente que dices ya no te puedo pegar. Ah, sí, y te pegan.
y te desfrustras más. Uy, pero qué buen día hay. No llega y está el primer juego para Dash. Es 2-3, así que va a haber baneo. Fountain of Dreams regresa. Yo creo. Es muy buena esa para Shiko. Tiene buenas. Va así después de este ganador, estos dos, ¿no? Uy. Y pero ese es el problema con Shiko. Ya perdió su Crouch Cancel y ahorita son lluvia de Fairs y de buen spacing. Es como trata de mantener ese centro. No, Dash quiere entrar. Ah, está, ya lo recuperó. Siento que los dos son bastante, ¿cómo diría? Como Sony players, que siempre buscan, especialmente Dash siempre quiere buscar el centro. Llevo jugando con él ya casi más de un año completo y siempre quiere buscar como consigue el centro y es. Siento que muchos de falta, especialmente a Species Main, siento que no buscan el centro. Por ejemplo, los falcos que solo se van a la esquina y empiezan a hacer lásers. Y bueno. Y ya. Y ya con eso pierden, ¿no? Y se frustran. Ajá. Exactamente. Solo se quedan ahí gastando sus lásers. ¿No? ¿Sí va a llegar? Uy, pero aún así. Creo que no, no estoy seguro. No lo vi bien. Y uy, casi. Cator haciendo su charge shot para regresar. Oh, pero ese mix up. No sé si le salió de churro, pero sí fue bastante inteligente sabiendo que Dash iba a ser un nerd regresando al stage. Bueno, parte de Dash cargando su charge shot, tratando de conseguir un combo. Puede hacerlo, solo que Chic puede conseguir personaje muy fácil, como ahorita. Uy, pero buen masheo, rompió su control casi casi. Casi 10% combo garantizado, ya son otros 10. Sí, es. Y pero saltó bastante rápido, no sé si falló. Yo que saltó muy rápido para pudiera eso. Ah, sí. También busca muchos edge guarding con este, pero sí, para baitear o algo así no lo hace casi. No tanto, por ejemplo, Sauris hace más de que te pega un misil y luego intenta shot arriba. Sí, Dash no es tanto eso. Está jugando contra Wex y sí, Dash. Siento que a Dash le fallan los Edge Guarding. Estaba jugando contra Wex, yo y Falco. Y Wex me hacía más Edge Guarding que Dash. No sé por qué. No es tan difícil, ¿verdad, Falco? Y ahí está ya. Yo diría que es ya GG. Se va a aventar. Pero regresó. Tampoco quería que iba a regresar. No mames. Ya también como armadas, ¿viste? El Royal Flush. Ah, sí. Que él se aventó y regresó. Se aventó y regresó y le hizo un shine y perdió. Dreamland. Vamos a ver cómo. Sí le conviene porque tiene buen armamento de plataformas, resiste un buen. Y pero. Es cuando Dash tiene que aprovechar esos porcentajes para conseguir esos down smash a combo a o situación de Edgeguard. ¿Sabes qué? Sí me preguntó. Los patrones de bomba, nunca he entendido a Dash los patrones de bomba. ¿Por qué es esas bombas? La verdad no, nunca lo he entendido. No sé si es para que no. La verdad no lo entiendo. Tal vez, yo creo que nada más lo hace por instinto. Y se comió su brinco. Cuidado ahí. Uy, pero Dash con su experiencia, sabiendo que eso está cañón, sabiendo que en ese justamente altura no le iba a dar el down tilt de Sheik. Sí, su recuperación es muy 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 buena. Creo que por su mix up de bomba y todo eso que hace, está muy raro.
Ah, sí, que salta muy rápido. Sí, está muy raro. Sí, digo que el Samus de Dash, el Samus de Dash es muy, es único, la verdad. ¿Sí? Vamos, que a veces talea y hace su, ya sabes, super wey, Dash, todo eso. Y pero Dash, 90% ya no puede dar Crash Cancel. Si pierdes stock, lo veo muy difícil, porque puede que capitalizar, o sea, en todo. Puede... Y... ¡Uy! Los spoilers de la cámara. Y... pero... ese... Back out of shield casi lo mata, porque no, qué bueno que no fue Sitco de su hitbox, si no hubiera sido un kill. Oh, ahí está el downer. Y oh, buena Dash, guardando su charge, tuviste razón, guardó su charge. Hizo un comeback enorme, eso es para que lo clipeen mineral y estás ahí tripeando. Uy, ahora sí. Ahí cuando empieza, ahí te empieza a meter en tu cabeza. Cuando empieza a hacer daño, te empieza a romper mentalmente. Exactamente. Igual 105 Falco, que le das un backer y sigue subiendo con 170. No mames, ¿cómo habrás vivido tanto? Y José, y esa suerte. Creo que leyó su movimiento, ¿no? Y lo cachó ahí. Y cuando Dash tiene que evitar que le den sus needles para conseguir su down smash. Bueno, su Crash Cancel down smash. Pero es, aquí son de... ¿cómo es el playground, no? Le dicen. Oh, pero José... malos needles y... yo creo que hice su talk. ¡Oh! Hice sniper con Charcho. José, último stock. Dash, que iba tras las cuerdas, tenía dos stocks de déficit, lo logró remontar con ese super combo. Es cuando José ahorita, por ejemplo, ahorita José ya no está capturado tanto en las plataformas, ya lo quiere hacerle daño, lo quiere agarrar. Y falló su, yo creo que fue su jump, no sé qué hizo ahí. ¡Oh! Pero comió sus, creo que no tiene brinco y ahí quedó. GG, buena por parte de Dash remontando. Bien. Muy bien, muy bien.